Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este momento que, como siempre en el programa, tanto en el podcast de iVoox como en YouTube, pues tenemos estos momentos entrevista y como siempre viene un buen amigo de la familia ya de Misterio 51 y una de esas personas que uno siempre quiere tener cerca, ¿no? Que es Óscar Fábrega Calahorro. Maestro, buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, noches, días, si nos ve alguien que esté en otra latitud. Sí, además ahora cada vez nos ven más desde México, de Estados Unidos, Latinoamérica en general. Así que, qué bueno. Fuerte abrazo para ellos. Pues mira, estos primeros minutos, ahora que hablamos de Latinoamérica y todas estas cosas, bueno, como todos sabéis, ya yo creo que presentar a Óscar, por lo menos a este nivel, es ridículo, porque es una persona que no solo escribe, sino que edita libros, que es profesor, hace un montón de cosas, ¿no? En el mundo del libro, Óscar, tú que estás ahora muy metido de lleno, ¿cómo se hace un libro como este que vamos a hablar esta noche de Homo Insolitus? ¿Cómo podemos hacer que este vídeo se pueda vender a lo mejor en Latinoamérica? Oye, ahora dice uno de Chile, yo quiero el libro de Óscar. ¿Cómo se hacen estas cosas para que no cueste tanto dinero? Pues jodido. A ver, eso es una de las cosas curiosas que tiene el mundo este globalizado en el que vivimos, ¿no? Que supuestamente debería ser más fácil romper esos muros, sin embargo no es tan fácil, ¿no? Sobre todo si no quieres aliarte con el mal y vender tu alma al diablo, que en este caso se llama Amazon, que son los que realmente lo ponen fácil, ¿no? Es una movida porque el mundo editorial es bastante complicado y, por ejemplo, nosotros en la editorial Guante Blanco, que como bien sabes, la que yo dirijo y en la que he publicado mis últimos libros, tenemos un acuerdo con una editorial distribuidora que funciona en toda Sudamérica, bueno, en toda Sudamérica excepto en Venezuela, en Cuba y ahora por motivos que, bueno, son obvios, ¿no? Y ahora mismo en Argentina, porque Argentina tiene un grave problema también ahora con la hiperinflación que tienen y es que no se puede hacer nada, porque para que tengas una idea de cómo funciona esto, esta gente que se llaman Cauce Libros, trabajan, como te digo, en toda Sudamérica, tienen cientos de comerciales que además funcionan a la antigua usanza, es decir, van tienda por tienda, van librería por librería, ofreciéndole el catálogo no solamente de nuestra editorial, sino de otras cuantas más que tienen en España. Y nos hacen un pedido al mes. Entonces nosotros mandamos los libros una vez al mes para que sea más barato para todos, claro, porque no es lo mismo mandar un libro que mandar una caja, bueno, es diferente, ¿no? Claro, el problema de Argentina es precisamente el que te digo, que cuando el cliente va a una librería y compra el libro, igual vale un dinero, pero cuando le llega, igual ha variado eso y vale dos veces más. Por eso que te comentaba de la inflación, ¿no? Entonces por eso que en Argentina ahora mismo sé que no están trabajando. Luego está la opción de Amazon, que es la opción de impresión bajo demanda, que eso es realmente es muy fácil, ¿no? Que es simplemente subir el archivo, subir la tripa y subir la cubierta de cada libro a Amazon y Amazon lo imprimen ellos en distintas imprentas que tienen por el mundo y se encargan de moverlo, ¿no? A ver, yo por un lado tengo un poco el corazón partido en este tema, ¿no? O sea, yo como autor te diría que como autor y como comprador y como coleccionista de libros te diría que creo que lo que tenemos que fomentar es el que vendan las librerías, ¿no? Porque son realmente los templos de la literatura, se podría decir. Pero, a la vez, Amazon lo pone tan fácil para este tipo de cosas que no nos queda otra que aliarnos a ellos, ¿no? De hecho, muchos editores salvamos de la pandemia gracias a Amazon. A esos meses en los que no hubo nada. Primero porque mucha gente se acostumbró con el tema de no poder salir o porque estaban cerrados los negocios. O sea, mucha gente se acostumbró a comprar vía online, ¿no? Que hasta ese momento no lo hacían. De hecho, por cifras que nosotros tenemos, sabemos que en los 6 meses del primer trimestre, en los 6 meses del 2020, piensa que la pandemia como tal empezó a partir de mediados de marzo, que no cuentan esos 2 primeros meses, ¿no? Bueno, pues se multiplicó como por 6 las ventas por Amazon, ¿no? Fue una barbaridad. Y luego pasa con el formato del libro electrónico, que era una cosa que estaba como prácticamente a extinguir por culpa de la piratería. Es decir, cuando hablo de extinguir me refiero el formato electrónico comprado, sí. No el formato electrónico pirata, que pirata no se va a extinguir nunca porque yo soy el primero que, y no me importa reconocerlo, ¿no? Que me bajo libros, porque muchas veces me gusta leerme el libro primero y luego si me mola me lo compro porque lo termino comprando si me gusta, ¿no? Pero así funciona un poco la cosa y Amazon lo pone muy fácil para esto, ¿no? Y ahora mismo pues estamos un poco con ese tema, ¿no? Ya te digo, nosotros tenemos dos opciones, pero hay editoriales que no tienen ni siquiera la opción de poder distribuir en Sudamérica
porque no tienen acuerdos con editoriales o con distribuidoras de allí, ¿no? Pero nuestros libros sí están todos disponibles, como te decía, por Cauce Libros, que es la plataforma esta. Vale, yo creo que queda bastante claro. Creo que podría haber... Yo siempre digo una cosa, ¿no? Yo cuando me voy de vacaciones, me gusta ir siempre a las zonas de montaña, pues, o bien, ahora últimamente he repetido mucho Andorra, porque es mucho más económico que irse a Asturias, que es lo que a mí me gusta. Desgraciadamente cuesta la mitad. Y me gusta la montaña, pero cuando me voy a Oviedo, capitales como Oviedo, como Gijón, que son capitales de provincias muy culturales, muy históricas, Santander... Sí. Claro, tú te metes en una librería y, joder, es que hay un tío que sabe de libros ahí. O sea, es que el que está ahí, claro, no es un vendedor de libros. Es un tío, pues como cuando ves Harry Potter, el que vende las varitas mágicas, ¿no? Es un tío que, sí, que tú le dices, me apetece algo de esto, de lo otro, como cuando vas al médico y le dices lo que te duele, y él va a saber guiarte. Y si no, hay una cosa que a mí me gusta mucho hacer, que es darme una vuelta y que el libro me llame a mí. Voy mirando, claro, voy viendo, y siempre hay algo que hace pop, ¿no? Y dices... Este. Y esa media horita es vital, ¿no? Y yo creo que se echa de menos un poco también el rollo aquel de cafeterías especiales donde se reunía la gente para conversar sobre literatura, sobre ciencias. Estas, sí, cosas también ayudarían mucho. Nos has, sí, enviado de Guante Blanco, bueno, tres libritos aquí que yo los mostraré, ya iremos hablando de ellos. Y bueno, aquí, por ejemplo, me llamó la atención ver a Pablo Vergel, porque él anda también con todo esto de Ediciones Anómalas y todas estas cuestiones, sí, recuperando libros incunables, ¿no? Y, sí, Oscar, tocar un libro, tenerlo en la mano, pasar las páginas, no tiene ningún... Es que no tiene precio, es que el digital... Sí. Yo, a mí se me rompió el libro digital de no usarlo y no volver, sí, a comprar uno, francamente. Vale, pues una vez que hemos dicho que os compréis unos libros, que leáis un poquito... Bueno, este que parece un tocho, bueno, ahora nos dirá Oscar. Lo primero, Oscar, ¿a ti qué pasa? ¿Que te gusta el ser humano o que te gusta o que tú quieres intentar entender qué ronda por nuestra cabeza para hacer según qué cosas? A ver, yo siempre lo he dicho y también te voy a decir una cosa. Es la primera entrevista que en la que voy a hablar sobre Homo Insolitus, ¿no? Sobre este nuevo proyecto. Y estaba deseando de alguna manera contar esto, ¿no? Lo cuento un poco en la introducción del libro, pero a ver, como bien sabes, yo soy un gran amante del mundo del misterio, aparte que me considero también un divulgador dentro del mundo del misterio, con una perspectiva muy escéptica y una necesaria introducción, como bien dices, ¿no? Pero también soy un amante del mundo de la ciencia, ¿no? Por lo menos de la historia o de la antropología, ¿no? Que son mis los aspectos que yo más he tratado. Pero tengo muy claro que el principal misterio del ser humano, por encima de los grandes misterios trascendentales, como puede ser Dios o la existencia de la vida más allá de la muerte, o el sentido de la vida o esas cosas que los filósofos piensan, creo que el gran misterio es el ser humano, en muchos aspectos, ¿no? El ser humano es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor. La historia lo ha demostrado. De hecho, para eso es para lo que vale la historia, ¿no? Para tomar conciencia de lo que nuestros antepasados hicieron, tanto bueno como malo. Y intentar también que no se repita, cosa que, bueno, si algo ha fracasado la historia, sistemáticamente ha sido en eso, porque la historia se repite una y otra vez, ¿no? Precisamente, mira, tengo un ejemplo, haciendo un poco de off-topic, ¿no? Pero el otro día estaba terminando un par de artículos que he preparado sobre relacionado con el régimen nazi, y uno tiene que ver con el ascenso de Hitler al poder, de cómo el contexto, el caldo de cultivo en el que se fraguó el comienzo del Tercer Reich, ¿no? Y es asombrosamente parecido, el status quo del momento es asombrosamente parecido en muchos aspectos al momento actual en Europa. No había una pandemia en ese momento. Realmente la pandemia sí la había habido, que era la gripe española, pero ya había pasado. Pero sí hay una crisis económica brutal, ¿no? Como consecuencia tanto de la Primera Guerra Mundial como del crash del 29, ¿no? Y eso, unido a muchos factores más coyunturales, ¿no? Como la situación propia de Alemania, el antisemitismo y demás, pues lo que permitió la llegada de este hombre. Pero bueno, la historia ha demostrado una y otra vez que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor, como te decía. Pero a mí me interesa, igual que me interesa mucho la historia, te he dicho que me interesa mucho la antropología. Y es que la antropología es precisamente eso, ¿no? A ver, hoy en día sí tenemos muy determinadas, muy demarcadas las diferentes parcelas académicas de cada una de estas ciencias sociales, ¿no? Lo que sería antropología, sociología,
incluso ciencias políticas. Pero eso en un primer momento no era así. Cuando surgen estas ciencias, están un poco mezcladas. De hecho, yo no sería incluso muy capaz a día de hoy de definirte exactamente dónde está el límite entre sociología y antropología, ¿no? Sobre todo porque también yo siempre tenía una perspectiva muy multidisciplinar de todo esto. Es decir, creo que para poder hablar de una cultura hay que poder hablar también de una sociedad. Y aquí tendría que explicarte qué diferencia hay entre cultura y sociedad. Que eso es, sobre eso hay libros enteros que versan en torno a esto, ¿no? Pero eso como fuere, ambas ciencias, la antropología y la sociología, giran en torno al ser humano como colectivo. Pero a mí me interesa mucho, me interesa el ser humano como colectivo, pero me interesa mucho el ser humano como individuo. Los pequeños individuos que por un motivo o por otro han marcado de alguna manera la historia de la humanidad, en mayor o menor grado, aunque sean en ámbitos muy pequeños, ¿no? Y por eso mi pasión por esto que yo he venido a llamar Homo Insolitus, que es una forma de identificar a una serie de personajes, que hay cientos, ¿eh? Yo me he centrado en unos cuantos, pero hay muchísimos más. De hecho, yo tengo un montón más ahí en la retaguardia, esperando a ver la luz. Pero son personajes que por motivos distintos, y realmente no tengo un criterio muy claro, el criterio más bien es un poco lo que me apetezca en cada momento, ¿no? A mí me han llamado la atención. Y hay un poco de todo, ¿no? A mí, por ejemplo, para que veas, ahora, cuando Homo Insolitus surgió porque hace mucho tiempo yo empecé a trabajar, a colaborar en un programa de radio de aquí de Almería, que se llamó así, Homo Insolitus, y que era, pues cada semana tenía una pequeña sección en la que hablaba de uno de estos personajes, ¿no? Eso finalmente se acabó convirtiendo en una sección, en una columna, en una página semanal que tenía en un diario de aquí de Almería también, en La Voz de Almería. Y casi todos los que hay en este libro fueron publicados en ese diario, pero hay muchos más también que no, ¿no? Y como te decía, pues era un poco lo que cada semana me apetecía. Pero ahora, una vez que he editado el libro, analizándolo, viendo en un conjunto, sí que veo que existen algunos patrones. Y eso me llama la atención, porque aunque yo pensaba que no había un criterio, sí que había un criterio. Por ejemplo, a mí me flipan, tío, los pequeños, lo que podríamos llamar los pequeños héroes anónimos. Es decir, me mola mucho la gente que... Mira, hay un ejemplo, ¿no? Que es creo que es el tercer personaje del libro, si no me equivoco, que sí, creo que sí, es así, que es el ciclista, creo que el capítulo se llama El ciclista que dijo no al racismo, que es una historia genial, ¿no? Y que habla de la historia, y esto es muy curioso, la historia de Albert Richter, que fue un ciclista de... ¿cómo se llama esto? De ciclismo de pista, no de ciclismo de campo. Un ciclista que, pese a que se convirtió en el principal, en una de las principales figuras del deporte durante precisamente la Alemania del Tercer Reich, durante toda su vida fue un activo luchador contra el nazismo. Exacto. De hecho, siempre se negó a usar el uniforme nazi oficial. De hecho, acabó siendo degradado. Él ayudó incluso a proteger a su entrenador, que era un judío que estaba siendo perseguido, ¿no? Y es una de esas personas que, es lo que te digo, ¿no? Esos pequeños héroes anónimos que luchan por un ideal, ¿no? Hay algún caso más, hay un caso, creo que también está creo que es el penúltimo capítulo del libro, si no, es el último, que yo llamé el Schindler ciclista, que es la historia, que es otro caso también parecido. Venga, aquí también hay un patrón, por sí, lo que sea, hay dos ciclistas en este Homo Insolitus, ¿no? Este señor se llama Gino Bartali, que fue un señor que ganó dos veces el Tour de Francia y tres veces el Giro. Lo curioso es que su primera victoria en el Tour fue en el año 38, las dos primeras en el Giro fueron en el 36 y en el 37, es decir, estamos hablando de justo en la época más potente de Mussolini, del fascismo italiano, ¿no? Y luego este hombre, durante la Segunda Guerra Mundial, pues no pudo competir, evidentemente, porque estaba todo paralizado. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, volvió a ganar un Giro y volvió a ganar un Tour, ¿no? Bueno, este hombre murió, si no recuerdo mal, murió a principios de los años 80, ¿vale? 40, 30 y tantos años después de esto. Y después de morir, sus hijos descubrieron... Este hombre vivía en el norte de Italia, en un pueblo que se llama Bolzano, si no me equivoco, que está justo justo muy cerca de la frontera con Austria. Y este hombre se dedicó durante toda la Segunda Guerra Mundial a pasar, mientras supuestamente estaba entrenando con su bicicleta por los Alpes italianos, que son fronterizos con Austria, como bien te he dicho, a pasar salvoconductos y papeles para ayudar a judíos en Alemania a escapar. Pero es que además el hombre no dijo nada en su vida, sino que fue después
después de muerto, cuando ni siquiera se lo dijo a sus hijos después de terminar la guerra. Fueron sus hijos los que se descubrieron esta idea, ¿no? Y a mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque uno puede esperar, y esto es uno de los misterios del ser humano, ¿no? Uno puede esperar que alguien que haga algo así, en el momento en el que lo pueda decir, pues lo diga, ¿no? No sé, buscando, no sé, reconocimiento, honor o algo así. Sin embargo, el hombre no dijo nada, no le dio importancia a aquella gesta, ¿no?, que había hecho. Y fueron sus hijos los que lo sacaron a la luz años después, ¿no? Por lo que te decía, hay varios casos en este Homo Insolitus sobre personajes así. No todos son iguales, pero sí pequeños grandes héroes, podríamos decir. Claro. Luego, a mí también me fascina mucho los extremos del ser humano. Los extremos, podríamos decir, los extremos mentales del ser humano. Digo esto por no decir los locos, ¿no? También te digo que en todo el libro solamente hay un caso, solamente hay uno, de una psicokiller, una asesina. Porque los psicokillers, los psicópatas, igual se merecen otro Homo Insolitus aparte, ¿no? No quería mezclarlo aquí. Hay uno solamente, pero porque realmente merece la pena, que es una historia brutal. En el libro yo titulo Los amantes del Abendón, creo que es el capítulo 17 o 16 o así, que cuenta una historia súper terrible, ¿no? Se llama así el capítulo Los amantes del Abendón, porque así fue como fue conocido en la prensa. Sí. Y básicamente es la historia de una pobre chica que se enamoró de un manipulador que le convenció, exacto, que un manipulador que estaba obsesionado con Nietzsche y con la idea del superhombre y demás, que le convenció de que matase ella a su hija, hija de ambos, recién nacida, para demostrar simplemente que lo podían hacer, ¿no? Una barbaridad de ese tipo. Y el caso es muy curioso porque fue la primera vez que alguien fue condenado por instigar a un homicidio, porque realmente fue ella quien mató a su bebé, ¿no? Pero a él lo condenaron por ser el autor, el instigador, porque ya no es que sea el autor intelectual, que también lo era, ¿no? Pero sí que, y hasta ese momento no había ningún caso así, y fue, este caso creo que fue jurisprudencia y fue muy famoso, ¿no? Pero luego, es un caso muy extremo, como te decía, seres humanos, pero a mí me gustan mucho. Y eso sí que le puedo dedicar. Yo creo que un 20%, un 25% de los Homo Insolitus que hay aquí son los locos maravillosos extravagantes, ¿no? Y hay muchos. Por ejemplo, mira, hay un capítulo que a mí me encanta y que yo siempre que cuando le he comentado a algún colega, ¿no?, hablando, me han preguntado de qué va este libro, qué es esto, yo siempre pongo este ejemplo para que me entiendan, ¿no?, a qué me refiero con esto, ¿eh?, que es para mí el auténtico Homo Insolitus. Creo que es el capítulo 4, el hombre que mató, el hombre que quiso matar a Bin Laden. Ah, sí, buenísimo. Es muy bueno. Esa es una historia brutalísima. Además, de hecho, hay una película que la podéis ver, no recuerdo cómo se llama en castellano, la película, pero es de Nicolas Cage. La verdad es que no recuerdo ahora mismo. Creo que está la portada en el libro, pero no sé si es la portada en castellano. Bueno, es la historia de Gary Faulkner, que es un tipo. Exactamente esa, Army of One, pero en castellano no se llama así. Ejército de uno significaría eso, ¿no? Y es un tipo unos 20 días después del asesinato de Osama Bin Laden, que eso, como recordáis, se produjo el 1 de mayo de 2011, y ha llovido, este hombre reclamó una cuarta parte de la recompensa que el gobierno de Estados Unidos se había prometido, que no recuerdo bien, pero creo que eran 27 millones de dólares, porque él aseguraba que había jugado un importante papel en la operación de captura y de asesinato de Bin Laden, haciéndole bajar de las montañas y bajar a los valles. A mí eso me llamó mucho la atención en su momento. De hecho, yo escribí este Homo Insolitus mucho antes de que se hiciese la película esta con Nicolas Cage. Y me puse a investigar el caso, porque claro, ¿quién es este tipo, no? Y claro, cuando descubrí la historia, flipé. Y es que resulta que unos meses antes, esto pasó, como te decía, a finales de mayo de 2011, bueno, pues el 13 de junio de 2010, si no recuerdo mal, a este tipo lo pillaron entre la frontera de Afganistán y Pakistán. O sea, imagínate, estamos hablando de una zona montañosa extremadamente árida y en la que no hay nada, ni carreteras, ni nada. Bueno, pues lo pillaron a este hombre allí en mitad de aquello, vestido con una chilapa, como si fuese un talibán, con una Ray-Ban puesta, con una bota de militar, pues llevaba, bueno, una pistola de calibre 30, una espada de samurái también, porque su intención era cortarle la cabeza a Bin Laden, una piedra de hachís, una Biblia, bueno, llevaba varias cosas el tipo, ¿no? Y claro, cuando lo pillaron los pakistaníes,
Pues imagínate, ¿no? Tú fliparon con el tipo, ¿no? Pero bueno, ¿quién es este hombre? Y claro, él aseguraba que iba en busca de Bin Laden y que sabía exactamente dónde estaba. Es este pájaro, ¿no? El caso es ese pájaro, exacto, sí. El caso es que, claro, al hombre pues, rápidamente lo deportaron, aquello tuvo cierta repercusión en Estados Unidos, no demasiada, pero tuvo su cierto eco, ¿no? Y sobre todo porque, claro, algunos programas empezaron a interesar, lo entrevistaron y tal, y luego algunos periodistas empezaron a investigar y resulta que el tipo ya llevaba como 10 años intentándolo desde el 2001, ¿no? De las Torres Gemelas. Y además lo había intentado en varias ocasiones, había llegado a estar dos veces en Pakistán cogiendo vuelos, había intentado cruzar el Pacífico en un barco, pero claro, cada vez que lo pillaban en Pakistán, Para casa. ¿dónde vas tú? ¿Sabes? Claro. Y hasta que finalmente lo pillaron, ¿no? Y el caso es que, y esto sí que es lo curioso realmente de esta historia, ¿no? El hombre era todo un personaje que había tenido problemas con las drogas, había estado en la cárcel alguna vez por robo, ¿no? Era un tipo muy peculiar, ¿no? Tenía un desequilibrio mental, ¿no? Que luego también se supo, tampoco mucho, pero algo, evidentemente algo tenía, ¿no? Pero no andaba desencaminado, y eso es lo curioso, porque se supo, aunque este hombre, por supuesto, no pilló un duro de la recompensa que él pedía, pero se sabe que Bin Laden estaba muy cerca de donde él pensaba que estaba. De hecho, él siempre defendió que fue por su culpa. Cuando lo pillaron a él, eso fue lo que hizo que Bin Laden dejase la cueva en la que estaba y se fuese al sitio este en Pakistán, que es donde acabaron matándole, ¿no? Por eso él pedía recompensa, porque él decía que de alguna manera él le había provocado eso. Bueno, a mí este tipo de personajes, como puedes ver, me fascinan, ¿no? O sea, que alguien tenga, con perdón, los cojones de gastar su. Imagínate, porque todo esto cuesta dinero. Y se. De... Hombre, quiero decir, Claro. ¿y tú cómo das con todos este tipo de personajes? Porque hay algunos que serán fácilmente y otros que no serán tan fácilmente de encontrar. A ver, a mí me encanta mucho ver las caras B de los periódicos, ¿no? Yo cada mañana un ritual que suelo tener es, pues, mirar los tres. Yo estoy suscrito a dos o tres, pero también hay cuatro o cinco que son gratuitos que los veo. Y me gusta pateármelos, ¿no? Y sí, y ahí es donde están. Por eso el primer Homo Sapiens se lo dediqué a Charles Fort, al autor del libro de los condenados, porque de alguna manera yo me siento un poco como él, ¿no? Que él hacía eso. Él se pasó media vida buscando en hemerotecas noticias curiosas, noticias extravagantes, noticias que fuesen anomalías, que rompiesen con todo, ¿no? De hecho, por eso se llama su libro así, el libro de los condenados, porque para él eran las noticias condenadas, las noticias que nadie daba importancia, pero que de alguna manera tenían mucho más importancia de la que parecía, porque rompían con nuestros esquemas, ¿no? Supongo que conocerás a Charles Fort, ¿no? Pero Charles Fort es un personaje brutal, ¿no? Y en ese libro, en el libro de los condenados, él se hace eco de cientos, si no miles, de pequeñas noticias, como te digo, tomadas de hemeroteca y además muy bien referenciadas. O sea, no es. Él te pone cada cosa y te pone exactamente la fuente en la que se publicó. Y que había un poco de lodo, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprende que en ese libro le dedica como 40 páginas a lluvias de cosas raras. No te puedes imaginar, lluvias de todo tipo, pero incluso lluvias de piedras dentro de una casa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, pues yo de alguna manera he tomado ese espíritu de decir. Hay una frase que me gusta mucho que utilizan en Estados Unidos, que es More Stranger Than Fiction, que es algo así como más extraño que la ficción. La realidad es mucho más extraña que la ficción, ¿no? Pero hay que estar atento y hay que ver esos pequeños detalles, ¿no? Y ya te digo. Entonces, claro, muchas veces una cosa lleva a la otra, ¿no? Pues a lo mejor te pones a investigar el caso este tío de Vietnam, o sea, de Bin Laden, y investigando a esto, pues te pones a tirar de hemeroteca y acabas encontrando a otro tío que hizo alguna cosa. Por ejemplo, hay un caso parecido que no está en Homo Insolitus, pero que lo tengo por ahí, algún día lo haré, de algo parecido a esto, que fue un irlandés que en plena Segunda Guerra Mundial lo pillaron como a unos 3 kilómetros del búnker en el que estaba Hitler, armado hasta los dientes, vestido de nazi, convencido de que iba a conseguir matar a Hitler. Y lo pillaron y se lo cargaron, ¿no? Y ese es un caso muy curioso porque el tío había conseguido saber dónde estaba el búnker de Hitler, Y ¿no? Y eso es lo llegar hasta importante. allí con lo difícil que tendría que Así. ser. O sea, Claro, ¿no? Pues ese tipo de personas a mí me parecen alucinantes, ¿no? Pero bueno, hay muchos más. En el libro hay mucho loco, loco maravilloso. No loco tanto como este, sino quizás más. Por ejemplo, hay un caso increíble que a mí me flipa, que es el caso del emperador Norton de Estados Unidos. No recuerdo mismo en qué capítulo es, pero que es, bueno, un tipo muy peculiar que vivía en San Francisco, que era un poco el loco de la costa de San Francisco,
que un día se autoproclamó emperador de Estados Unidos y realmente era una especie de vagabundo, ¿no? Que vivía con unos cuantos perros y que era muy querido por la comunidad porque era buena gente, no hacía daño a nadie, ¿no? Pero curiosamente suya fue la idea de hacer el Golden Bridge, el puente que une San Francisco con une de bahía, de punta a punta la bahía de San Francisco, ¿no? Y fue suya la idea de hacerla justo en ese mismo sitio, pese a que en ese momento decían que no se podía hacer, pero él planteó incluso la posibilidad de cómo hacerla, que era utilizando una pequeña isla que hoy en día está bajo el mar, pero que en esa época estaba como un metro por encima de la superficie del mar, y así se acabó haciéndolo el puente, ¿no? Y bueno, como eso, pues hay muchos casos así, ¿no? Yo creo que la mayoría son este tipo de casos, ¿no? De casos de locos maravillosos, podemos decir. No, es que el ser humano, como tú muy bien sabes, es capaz de, yo creo que de casi cualquier cosa. Pero un poco, por salirnos de lo que es individualizar una serie de actos magníficos, tú sabes que nosotros somos animales, digamos, de estar en grupo, de socializar, de mente colectiva y todas estas cosas. Cuando se dan este tipo de casos, no son tampoco precisamente personas aisladas, ¿no? Quiero decir, que tienen como esa doble vida, quizás, que son capaces de hacer lo más extraño o magnífico del mundo, e incluso capaces de llevar una vida normal, ¿no? Porque aquí hay personajes que yo he estado echando un vistazo y hasta determinado punto, determinada edad o determinado acto, ni el tato sospechaba nada de esta gente, ¿no? Claro, eso es muy habitual, claro. Sobre todo por lo que te digo, ¿no? Porque, mira, yo muchas veces pongo un ejemplo, tiene que ver con una película que es una de mis pelis favoritas, no una peli muy conocida, pero que a mí me flipa, que se llama Héroe por accidente, que es una película de Stephen Frears que protagoniza Dustin Hoffman con Andy García, y no recuerdo quién es la actriz ahora mismo, que no sé si la han visto, bueno, pero la película sí, es sí. La historia de un tío que es un... Dustin Hoffman es un maleante, ¿no? Es un pájaro que está todo el día trapicheando, ¿no? Y que realmente es mala gente con su hijo, con su exmujer, mala gente. Pero un día, fortuitamente, tiene la mala suerte, o la suerte, depende de cómo se mire, de presenciar cómo se produce un accidente de avión. Y el hombre se acerca hasta donde se ha producido el accidente, pero no con la intención de salvar a nadie, sino de llevarse todo lo que pueda. Claro. Y de alguna manera, pues se acaba viendo obligado a salvar a alguno porque le da cosica, ¿no? De salvarlo, ¿no? Y se acaba convirtiendo, como se llama, como bien dice el título de la película, en héroe por accidente. Yo creo que muchos de estos son gente así. Sí, o sea, son pequeñas personas anónimas, más o menos raras en su vida diaria, hasta que un día, por una serie de circunstancias, eclosiona. Pasa algo que hacen que sean muy grandes y a partir de ahí que su vida cambie por completo, ¿no? Yo ya te he hablado en alguna ocasión, lo que pasa que de las veces que has venido no has podido venir y al final no le vas a conocer. Ya sabes que ha fallecido justo hace un par de semanas. Todo un maravilloso Homo Insolitus, pero sí, vamos. Sí, sí, yo creo que además cuando te hablé con él hace un par de años ya lo llamaste así. Sí. Y claro, recientemente hablaba con el párroco que se ha hecho un poco cargo del asunto y todavía se creen que van a poder terminar aquello. Yo lo veo complicado. Un día haré una especie de medio programa por allí y se lo enseñaré a todo el mundo. O sea, lo que ha construido este hombre es absolutamente brutal. Yo estuve hace justo 2 meses antes de la pandemia, estuvo Miguel Ángel Pertierra por aquí y me lo llevé para allá y lo vimos entero de arriba abajo, ¿no? Pero escucha, que es que este tío cogió hace 50 años, vendió las tierras que tenía, se quedó con esas y todo el dinero desde entonces ahí. Yo cuando he hablado con él, con sus 90, no sé si ha fallecido a los 96 o 97, no sé, o 92, no sé exactamente qué edad tenía. El caso es que yo hablé con él la última vez, hará 3 años. Y le eché, tú sabes qué mente más fresca y qué corazón tenía todavía para decirte esto allá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. O sea, yo creo que quizás el poder de la mente de esta serie de personas, porque acabo de ver la foto que hablabas del ciclista y está sentado fumándose un cigarro el tío. O sea, ¿sabes? Sí, sí. Creo que la mente puede quizás con el cacharro este que llamamos cuerpo, ¿no? Sí, sin la más mínima duda. A ver, a mí casos como el de Justo, hay unos cuantos. Hay uno solo en Homo Insolitus, pero yo tengo muchos más de personas así, ¿no? A mí me encanta, ya te digo, como amante del ser humano en general, me encantan los extremos, ¿no? Y por eso me encantan
Por ejemplo, me encantan los coleccionistas compulsivos, ¿no? La gente que le extraño, la gente que le da, yo qué sé, por coleccionar, ¿qué te digo? No sé, cualquier cosa, llaveros, lo que sea, ¿no? Orinales, que los hay. Orinales, lo que sea, pero si lo. Igual que me encantan los coleccionistas, me encantan los expertos. Los expertos en cualquier cosa, ¿no? También, porque los hay, igual, ¿qué te digo? Sigamos con ese mismo ejemplo. Expertos en orinales que te escriben un libro sobre la historia de los orinales y resulta que hay millones de tipos y tal, y eso ni tú ni yo sabemos, pero ese hombre sí, ¿no? Me encanta la gente que es así de apasionada con una, aunque sea con una sola cosa, para toda su vida. Por lo menos, y aquí me pongo un poco menos filosófico, por lo menos su vida tiene un sentido. Sí. Es eso, ¿no? Y a mí eso me parece de verdad muy grande. Y por eso me encanta la gente que decide un día, como justo hizo y como hay otros cuantos más que lo hicieron, eso, ¿no? Romper por completo con su vida y centrarse en hacer una sola cosa, que es Pero es que esto, este ¿no? hombre vivía en una hamaca, en una Sí. sala sin calefacción de todo ese complejo. O sea, no se gastaba un Sí. céntimo en él, cero. O sea, Claro. es un concepto de Es vida distinto. fascinante. Sí. Sí. Es como lo que decíamos de los libreros, ¿no? Esos libreros de antiguo, que tú entrabas a esa librería y te podías sentar a su lado y solamente hacerle preguntas y escuchar. Cuando, Sí. creo que la magia del libro es esa. Bueno, yo no te voy a enredar mucho más, porque si no, al final vamos a contar el libro y tampoco mola. Pero bueno, aquí hay personajes que son flipantes. Entonces, algo va a cambiar, porque al final, tú lo dijiste en Facebook el otro día, señores, aquí vais a tener que ya está a puntito Homo in Solitude. Insolitud 2, ¿va a ir en el mismo orden? ¿Lleva Sí. algún, no sé? A ver, realmente ha sido un poco. Yo espero que nadie piense que es lo hago con la intención de vender la moto dos veces, ¿no? Que ya es bastante que la gente te compre un libro como para que te tengan que comprar dos, ¿no? Pero, a ver, tú que lo tienes ahí. Yo creo que es un libro que gana presencialmente. Es decir, por mucho que uno lo intente mostrar en internet como es, hasta que lo ves No, ya. físicamente, no lo puedes apreciar, ¿no? El problema está en que el formato, en un primer momento yo me planteé hacer solamente un volumen. Por cierto, yo he hecho todo en este libro, desde la cubierta hasta la maquetación, todo ha sido cosa mía, ¿no? Ha sido un trabajo brutal. Pero como el formato es muy especial, que es 21 por 25, es casi como, sería como, parece un monográfico de la revista National Geographic, por ejemplo, ¿no? Que, Lo vamos a comparar si quieres con este para que la gente se haga una idea, el de Pablo Vergel. O sea, fijaos, claro, ¿no? O sea, claro. Claro, exacto. Viene a ser un poco como eso, un monográfico de esto que suele sacar la revista National Geographic o alguna de estas, ¿no? Y claro, cada uno de los volúmenes tiene 180 páginas, 181, 182 más o menos. Pero claro, en ese formato, que todo junto hubiese sido 370 páginas aproximadamente, ¿no? Y quedaba un poco raro así. Y lo decidí cortar en dos partes. Entonces, exactamente son 41 Homo insolitus en uno, 41 Homo insolitus en dos. Y tú me dirás, ¿por qué 41? A ver, yo no es que sea supersticioso ni nada por el estilo, pero justo tenía yo 41 años cuando empecé a publicar estos artículos en La Voz de Almería. Entonces, de alguna manera, pues fue un pequeño guiño, un pequeño autoguiño a mí mismo, ¿no? Y el libro, la segunda tanda, como bien dices, sí, está a punto de salir. No, también me estuve planteando sacarla a las dos a la vez. Ahora para Navidad y demás, ¿no? Pero tampoco quería saturar a la gente, ¿no? Quería más bien que la gente se comprase el libro primero, se lo leyesen y si le volaba el libro, pues que 2 meses después, en febrero, que es cuando va a salir la segunda parte, pues se lo comprase si le apetecía, ¿no? A ver, yo creo que a todo aquel que se va a comprar primero, si le mola, se lo va a comprar, más que nada también porque lo que mola es tener los dos. Está todo pensado Hombre. para que sea un libro en dos partes, un rollo de coleccionista, que por cierto, yo también te digo que ha sido una tirada, ambos van a ser una tirada limitada, entre otras cosas por los problemas que nos enfrentamos los escritores y los editores, ¿no? Y aquí, ahora te voy a hacer un pequeño, volviendo, fíjate qué bien, vamos a hilar, ¿no? Volviendo a lo que hablamos al principio del tema del mundo editorial y de distribuidores y demás. Aunque yo entiendo ya, yo lo veo desde las dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de un autor y la perspectiva de un editor. El mundo editorial está muy lastrado por el desigual reparto que se producen de los beneficios de un libro, ¿no? Es decir, para que te hagas una idea, por lo general, una distribuidora se lleva entre el 50 y el 65% del PVP de un libro. Con lo que queda, que puede ser un 50, pero puede ser un 35, lo que queda, la editorial tiene que pagar el libro. Porque no es, está hablando del PVP, ¿vale? La editorial tiene que pagar el libro.
le tiene que dar su porcentaje de derechos de autor, evidentemente, al autor. Y tiene que ganar dinero, porque al final son empresas que necesitan facturar, ¿no? Por eso muchas veces, cuando muchos autores se quejan, sobre todo cuando no conocen cómo funciona este mundo, de que se cobra muy poco por los derechos de autor, y tienen razón, evidentemente se cobra muy poco. O sea, el que una editorial te pague un 12%, como solemos pagar nosotros en Guante Blanco, entre el 10 y el 12, es mucho. Comparado, por ejemplo, con Planeta, que te puede dar un 6%, ¿no? Uy, pero es que, claro, pero es que realmente tampoco pueden dar mucho más. Porque es lo que te digo, del 35% hay que hacer el libro y la editorial también tiene que ganar dinero con el libro, ¿no? Por lo tanto, al final, quien más gana es el distribuidor y el librero. Aunque el librero también, el pobre tico, pues también tiene muchos gastos y demás, ¿no? ¿Qué te quiero soltar con todo este rollo que te he soltado? Pues que, por desgracia, mi libro va a ser una, este Homo Insolitus ha sido una edición limitada, los dos lo van a ser, porque no va a tener distribución. Ha sido un poco un acto de rebeldía en el que, porque si hubiese tenido distribución, el libro, en vez de costar 15,95 como cuesta, tendría que costar como 27 euros para ganar 5 euros por libro, ¿no? Aproximadamente. No yo, sino la editorial. Y le hemos decidido hacerlo así. Va a estar también en Amazon. De hecho, está ya en Amazon el libro, en impresión bajo demanda, que esa es otra. Es un formato que tiene Amazon que imprimen ellos directamente. Pero no tiene las mismas calidades, el mismo acabado que tiene el libro físico, ¿no? Así que, por lo que te digo, la segunda parte saldrá, la fecha prevista es el 1 de febrero. Que, por cierto, ya te anuncio que me gustaría presentarlo en Madrid. Hace 2 años que no estaba en Madrid con el tema este del fin del mundo que me pilló aquí en el sur. Nos vemos entonces seguro. Vamos, yo voy donde por la casa del libro, como siempre, más o menos. Pues no lo sé, porque tampoco no lo sé. Ya te diré, pero bueno, hay un sitio que me han comentado que está muy chulo, en el Retiro. Ah, sí, sí. Que he visto algunas fotos, que es una biblioteca pública, me parece, que pinta muy bien, ¿no? Y me gustaría que fuese ahí, pero bueno, estamos todavía en gestiones, bueno, porque claro, es que encima también con el repunte este, el dichoso COVID, pues uno es que no te puedes hacer planes a largo plazo. Pero bueno, ya llegará el momento. Ahora hacemos referencia a eso. Dos preguntas y te dejamos libre. Dime. La primera, yo algunos los conozco. Bueno, no es pregunta, es un poquito recordar, ¿no? Como siempre, a Raquel por las horas robadas, por estar ahí, por ser capaz de entenderme. A Roberto, ya sabes, nos vemos en el infierno. Y a Kido, la amiga perruna que decidió adoptarnos hace 16 años y que desgraciadamente nos dejó hace unos meses. El mundo sin ti es mucho más triste, ¿no? Sí. A ver, yo siempre dedico mis libros a Raquel, ¿no? A mi compañera, a mi pareja, porque sí, primero porque... Hay una cosa que mucha gente, los que no escriben, no lo saben, o los que no escriben o los que no hacen cosas que te requieren corazón y robarle tiempo a tu familia, ¿no? Sí. Tú también es así, ¿no? Cualquiera que se dedique a hacer un podcast es tiempo que le estás robando a tu gente mientras estás haciendo tu cosa, ¿no? Pero también eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos gusta y ellos lo entienden, ¿no? El mundo del escritor es mucho más jodido, porque yo no sé cómo serán otros, ¿no? Pero en mi caso soy muy obsesivo. Y cuando estoy escribiendo me puedo tirar en este despacho que veis aquí, que es donde yo, mi hábitat natural, me puedo tirar perfectamente 6, 7, 8 horas, no con la puerta cerrada, pero como Raquel está justo aquí, a 5 metros, pero detrás de un muro, sin hablar con ella, ¿no? Y yo entiendo que es difícil y que hay que tener paciencia para aguantarnos, ¿no? Porque también somos maniáticos, bueno, hablo en plural por no decir... Porque imagino que habrá alguien más como yo. Bueno, ahora cuando cerremos la entrevista le diremos a la gente dónde puede ver también de vez en cuando a Raquel, que tiene mucho, sí, que tiene mucho que decir, por cierto, Raquel, en todas estas, claro, cosas. Claro, claro. Pero es lo que te iba a comentar, pero perdón que te interrumpa, no, tío. Pero yo también le dedico siempre mis libros a Roberto, que es un amigo que murió de cáncer hace ya 8 años, ¿no? Que era un gran amigo y fue un paro terrible y que él me insistía mucho en que yo escribiese porque le encantaba y tal. Bueno, y en este caso, tío, mira que este último año y medio ha sido difícil, mira que yo no sé en tu caso, pero en mi caso por lo menos han muerto varios familiares cercanos míos de COVID y demás, es un desastre, pero para mí el momento más terrible de todo este tiempo ha sido precisamente el fallecimiento de una, de Kido, ¿no? Una pequeña perrita que vivía con nosotros y que murió, pues, en el mes de agosto, y mira que yo soy una persona de lágrima dura, y mira que, yo te digo, dos tíos míos fallecieron unos 4 o 5 días antes, además murió un tío y su mujer 2 días después, ¿no? Sin embargo, yo, como lloré aquella tarde que murió mi Kido, no había llorado nunca, ¿no? Y es así. Entonces, pues claro, tenía que estar. Yo sé que es una tontería, que realmente me lo estoy dedicando a mí mismo, ¿no? Eso, yo creo que ya lo puedas saber. Bueno, escucha,
Siempre puede haber un perruno insólitus, ¿sabes? Hay, a ver, tú ríete. No, me río, si yo te conozco, si algo habrá. Ya. En este volumen no, pero en el segundo sí que hay dos animales insólitos. No lo voy a decir por ahora, ya llegará el momento. Eso es sorpresa, Bueno, para salir un poco del trance, el último personaje, que yo es que siempre me gusta hablar contigo, y además me encanta la foto, es un tío cachas que tienes aquí que se llama... Jesús. Sí, sí. ¿Por qué Jesús es un homo insólitus? A ver, si le echas un ojo al capítulo, creo que es el capítulo número. Te hablo de memoria. La página 136 del libro, que es uno de los últimos. Creo que es el capítulo 30 o así, bueno, así. A ver, Jesús es uno de los más grandes homo insólitus que ha habido nunca. Entre otras cosas porque fue una auténtica anomalía respecto a su momento, que eso es lo que define de alguna manera a los homo insólitus, son anomalías, son humanos que rompen, ya sea para lo bueno o para lo malo, casi siempre para lo bueno, rompen con lo que se conoce en alemán como el Zeitgeist, el espíritu del momento. Menuda frase tienes aquí, ¿no? Aquí. Sí, sí. Pero es que si te das cuenta, si le haces un ojico, verás como todo ese pequeño, todo ese texto no tiene nada narrativo, son solamente preguntas. Son todas las preguntas que tenemos sin respuesta sobre Jesús de Nazaret, ¿no? Y a eso le dediqué a este pequeño homo insólitus. Todos son preguntas, no hay nada narrativo en todo eso. Y me moló construir un texto así, ¿no? Solamente con preguntas. Y fijaos las de preguntas que hay. Y luego el cuadro de Dalí, el cuadro que está en la primera página de esa entrada, que me parece realmente alucinante, ah, ¿no? Sí, como sí, Dalí, sí. La cruz invertida ahí volando, ¿no? Sí, como Dalí en general, que Dalí, por cierto, es otro gran homo insólitus. A ver, también te digo que de los 82 homo insólitus que hay en las dos partes, casi ninguno eran personajes populares. No, está claro, ¿no? El sufragista a fascista, el Mieles español, claro. El hombre que pudo cambiar la historia, el puño olímpico. Claro, o sea, yo he tirado por gente, así hay algunos que son más conocidos, algunos, ¿no? Pero no he querido tirar de gente, por ejemplo, como Dalí, por ejemplo, que sería un gran homo insólitus, ¿no? Bueno, este del porque, final... Claro, la frase es brutal, ¿eh? Hombre, es un cierre brutal, o sea, lo dice todo, amigos. Lloramos al nacer porque venimos a este escenario de dementes. Que al final, es que esto de... Hablando de las mentes, de la demencia, yo creo que también cuando los escritores os metéis en un papel... Lo digo porque yo cuando consigo... a escribir alguna pequeña cosita o dejo que la mente piense en lo que sea, somos capaces de hacer absolutamente cualquier cosa. El problema en el caso de, por ejemplo, de los asesinos en serie es que sus aberraciones las hacen realidad, y en el caso de la gente como estos somos insólitos, su magia o su buen hacer lo consiguen hacer realidad, nuestros sueños. Sí, pero bueno, a ver, yo creo que también el ser humano es mucho más, es lo que te decía, no, ese gran misterio. Todos estamos sometidos a pulsiones que salen de nuestra psique, ¿no? Pero, yo creo que un asesino en serie, a ver, evidentemente habrá algunos que sean realmente enfermos mentales, ¿no? Que sean esquizofrénicos o neuróticos y demás, pero la mayoría, los psicópatas, no son enfermos mentales. Si lo fuesen, no serían culpables de lo que hacen, porque tienen una enfermedad que les condiciona, ¿no? Pero sí que hay algo en su mente que va mal. No tienen, por ejemplo, un sentido del bien y del mal, ni tienen empatía, ni tienen nada así, ¿no? Pero al final lo que sí tienen son pulsiones, es decir, hay algo que les llama, que les mueve, ¿no? Algo que no pueden controlar, es una pasión, ¿no? El ser humano, por mucho que se hayan empeñado muchos, y me refiero a muchos racionalistas, excesivamente racionalistas, es mucho más que razón. Lo somos, y no debemos de renunciar nunca a la razón, evidentemente, ¿no? Pero también somos pasión, también somos emoción. Y eso es el punto diferenciador de los homo insólitus. El que somos pasión, ¿no? El que somos... Pues, ¿qué te digo? Yo, mira, ya voy a terminar. El último caso, que es uno de mis casos favoritos. Un señor que a mí realmente me flipa, Henry Darger, creo que es el capítulo, si no me equivoco bien, tiene que ser sobre el bueno, uno de los primeros también del libro. Creo que es el capítulo 12 o 13, que se llama El arte marginal de un ermitaño. Henry Darger es un tipo que vivía en Chicago. No era un vagabundo, pero casi lo parecía. Parecía un señor, un anacoreta, un ermitaño, que vivió durante 40 y tantos años en un apartamento que cuando se murió se supo. El hombre era casi Diógenes, no exactamente Diógenes, pero cuando falleció este hombre, los dueños del apartamento, porque él era un inquilino,
encontraron que el tipo había escrito un libro que en total eran 14.000 páginas. Y a mí eso me llamó mucho la atención. 14.000 páginas escritas a mano, con decenas de acuarelas pintadas por el hombre, que era una auténtica locura de acuarelas, que no voy a entrar en mucho detalle. Y eso, a mí ese tipo de gente me encanta, ¿no? Eso para mí es lo que estoy diciendo. Alguien que... Exacto, Henry Darger. Alguien que algo había en su interior que le pedía que tenía que hacer eso. El sentido de su vida era ese, ¿no? Qué imágenes, ¿no? Esas son algunas de las acuarelas que te digo. Madre mía. Te deja solamente una pista para que veas, y te das cuenta que en algunas de las imágenes aparecen como niñas pequeñas. Sí, sí. Desnudas, pero todas tienen un pequeño pene. Y se debe a que el hombre no sabía cómo era el órgano sexual femenino. O sea, él pensaba que las niñas... Que todos teníamos que lo mismo. Están... Claro, él tenía... Exacto. Claro, y sobre todo él las pintaba como son los pequeños penecillos que tienen los niños Jesús de estos de cerámica o de porcelana que hay en las casas, que él tenía un montón en su casa, ¿no? A mí ese tipo de cosas me fascinan. Y la novela que escribió, una auténtica locura, que de hecho el tipo, fíjate lo que es la vida, ¿no? El tipo que fue todo su vida un ermitaño, que realmente llegó a pasar incluso hambre. Tanto el libro como muchas de sus acuarelas se han hecho súper populares dentro de lo que se llama el arte naif o el arte de así, ¿no? El arte de los locos que hacen ese tipo de cosas sin tener ni idea de arte, pero es realmente lo que para mí es el arte al final, ¿no? Que es la plasmación de una pulsión, de una emoción absolutamente humana, ¿no? Y eso es lo que al final lo que somos. Eso es lo que somos. Homo insolitus. Yo creo que todos tenemos esa capacidad, que esto sí que hay algo que decir ahora que ya terminamos, que yo creo que cada uno tiene esa capacidad de hacer cosas muy grandes, también para el lado negativo, ¿no? Esto es como un poco en plan Jedi y la fuerza, ¿no? Puedes tirar claro. Para lo bueno o para lo malo. Bueno, es así. ¿Dónde podemos escucharos? ¿Dónde estás también de vez en cuando con Raquel y todos los compañeros? ¿Dónde te seguimos para seguir aprendiendo estas historias? Bueno, a ver, nosotros, como siempre, con nuestro programa Tempus Fugit, que ya es nuestra novena temporada, que lo dirigimos, como bien sabes, Raquel y yo. Raquel está más activa en redes sociales. Yo últimamente estoy bastante, bastante fuera, primero porque he estado 3 meses desconectado por completo, entre otras cosas, haciendo, maquetando, diseñando este libro, pero también trabajando en algunos proyectos. Me ha pasado algo muy raro durante el confinamiento y la pandemia, que es que pese otros amigos han hinchado a escribir, ¿no? Y han preparado 2 o 3 libros que irán publicando poco a poco, espero, pero en mi caso no he sido capaz de terminar nada hasta básicamente ahora. Pero lo que sí tengo es como 5 o 6 empezados, ¿no? Ya veré cómo van saliendo. Pero bueno, ya te digo, como en redes sociales, pues sigo estando por ahí, me pueden encontrar en Facebook sobre todo, aunque también tengo Twitter, tengo Instagram, pero no sé ni cómo va. Eso es bien. Y demás, y luego, pues bueno, mi página web en oscarfabregas.com, que tampoco es que la tenga yo muy, muy actualizada, si es que realmente soy muy vago también para según qué cosas, ¿no? Pero todo, bueno, todo yo te lo voy a poner más fácil, amigo. Yo voy a coger y todos los contactos de Oscar los voy a poner en YouTube ahí. Y los voy a poner abajo, todos los links ahí, para que entréis. Y os prometo una cosa, que esta vez, ahora que está delante Oscar y nos vais a ver todos y lo vais a escuchar, el que lo escuche o el que lo vea, cuando venga a Madrid, me cojo mi micro y me voy a hablar con él y hacemos, donde sea, en cualquier parte de Madrid, una pequeña charla con otro muy insólito que se llama Óscar Fábrega Calahorro. Maestro, muchas gracias. Cuenta con ellos, te será un honor. Además, vamos buscando un sitio guapo en Madrid, a ver si puede ser algún sitio en el que haya borrachos y drogadictos, que también son parte de este ambiente. Un abrazo. Donde la cerveza sea de calidad y el vinacho también, ¿por qué no? Seguro. Buenas noches, maestro, un abrazo.